Hola amigos, yo soy Luis y esto es Solo for Players. Hoy seguimos con Dragon Age Inquisition y vamos a ver si terminamos ya el mapa de Empress du Lion. No sé si me va a dar tiempo porque me queda un buen cacho, pero bueno, vamos a darle caña y a ver si terminamos. Vamos a empezar. Vale, pues estamos aquí justo en la entrada del castillo este que veníamos a matar un demonio. Y pues nada, vamos a por él. Estamos aquí con Dorian, Sera y Cassandra. Vamos para adentro. Misión. Tomar el castillo para Inquisición. Vale. Vamos para allá. Ah, vale, aquí hay que romper la puerta. Bueno. A la mierda la puerta. Saquear. A ver. Saquear la puerta. Astillas tristes. Los abatidos restos de la que otrora fue una orgullosa puerta de castillo. No sé para qué servirá esto. Vamos a cogerlo. No tengo ni idea. Supongo que no sirva para nada. A ver, aquí hay un templario rojo. Y no sé si habrá algo más por ahí. Pero bueno, vamos para allá. Vamos a hacer que este venga para acá con el gancho. Ven para acá. Mierda. Cassandra me ha quitado al otro. Quería hacer yo aquí un torbellino para varios. Bueno, da igual. Lo hago así. ¿Queda alguien? Que no sobreviva ni uno. Anda, que queda más gente por aquí. Toma. Al suelo. Me tira. Yo creo que está en pánico. Bah, reventado. Como son de nivel 19, creo que eran. Nos los reventamos a todos tranquilamente. Más cartitas. Notas del laboratorio. Debemos controlar cuidadosamente la exposición al hilo rojo. El último entró en un estado de rabia incontrolable por su causa y tuvimos que sacrificarlo. Cuando el hilo rojo hace efecto, su fuerza aumenta, tal y como esperábamos, pero resulta más difícil amordazarlos. ¿Quién estaban amordazando? Hasta que no tengamos suficientes criaturas para probar diferentes técnicas, no tendremos un método fiable de corrupción y control. Madre mía, la que estaban liando aquí. Quizás sea recomendable interrumpir el experimento de manera temporal. Seguramente el titán sirva a nuestros propósitos. El gigante que me trajeron de las tumbas Esmeralda ha muerto esta mañana. Están haciendo pruebas con los gigantes y los titanes. Y el lirio rojo. Por desgracia jamás se ha visto una hembra de esta especie. ¿Cómo? Debe ser difícil capturar a estas criaturas sin recurrir a la violencia, pero es que dominarlos a golpes entraña demasiados peligros. Quizás sea factible criarlos. Ah, ¿no se conocen gigantes mujeres? Curioso. ¿Y cómo se reproducen? Vamos a ver. Sera, abre esta verja de aquí. Aquí hay un gigante. Esperemos que no se despierte. Estaban mezclando gigantes con lirio rojo, lo cual puede ser un enemigo bastante temible, ¿vale? Un gigante ya de por sí pega bastante fuerte. Si encima le metes lirio rojo... Pues ya ves. Este no le salió bien la prueba. Aquí está muerto. A ver, que aquí hay un tío. ¿Este quién es? Templario rojo, va, nivel 19. Ojo que aquí hay, ahí abajo ya se ve un gigante infectado. Hombre, este es nivel 19. Supongo que nos lo reventaremos. Pero bueno, vamos a matar primero a este colai de aquí. ¿Quieres pegar al otro? Hay un arquero, a ver si le consigo traer con el gancho. Joder, el gancho me está encantando, El gancho me está encantando, tío. Hostia, está lanzando ya rocas el gigante, Ven para acá, que te voy a reventar. Bueno, los templarios rojos ya están. Ahora vamos a por el gigante. Bueno, queda un arquero por ahí. ¡Hostias!
Le acaba de pegar un pepinaco, creo que a Cassandra. ¿Qué está? ¿Cassandra ahí adelante o qué? Sí. Vamos a por el gigante. Venga por mí. Vamos a echar el grito de guerra para atraerle. ¡Deja a Cassandra en paz! Está en la mierda, Cassandra. ¡Ven a por mí! Voy a poner la fortaleza por si me agarra. Vamos a echarle el a muerte. Hay también templarios por aquí. ¡Toma! Vamos. Vamos, toma, hostia. Vale, ya está a la mitad de vida. Cassandra ha caído. Esta me la voy a llevar. Está cargando el golpe y me la voy a llevar, este. Toma, hostia. No, no me ha hecho nada, tío. Vamos a hacer el torbellino, tío. Mierda. Me tiró al suelo. ¿Qué ha pasado? Ha explotado. El gigante ha explotado. Ha hecho. El sonido es este. Ha explotado, tío. No sé qué cojones ha pasado. Bueno, vamos a matar a los tontos estos de aquí. No sé quién la ha matado. Igual ha sido. No sé quién ha sido. Si Dorian. Yo no he sido, eso desde luego. Ha sido o Dorian o Sera. Con algún poder. A ver. Doble hoja de guarda gris. No, esto no es el luteo gigante, ¿no? Si no, vaya mierda. Pues sí que consiguieron mezclar los gigantes con el lirio rojo. Hombre, Felandaris de puta madre. Más Felandaris por aquí. Como mola la estatua del lobo. Esculpida ahí en la roca. Con el monte Rushmore. ¿Pero aquí hay algún secretito? A ver. No encuentro. Igual es por ahí arriba. Ahí arriba tiene que ser. A ver si se puede subir. Aquí. Botellas de Tedas, 24 de 29. Era una botellita. A ver, vamos a por más templarios. ¡Hostia, que aquí hay otro gigante! Aquí hay otro gigante metido dentro del sitio este. Toma, hostia. Ven a por mí. Ven a por mí. Vamos a echarle la muerte. Y el torbellino, venga. Joder, se cortó el torbellino, maldita sea. Vamos. Ven a por mí. A Dorian le están reventando. ¿Y de qué manera? Vale, el gigante ha caído. Venga, Dorian, despierta. Documentos del castillo de Suleidin. Alguien ha tomado notas sobre el libro rojo de Emprise du Lion. Se llama a sí mismo jardinero, así es como se ve, se encarga del lirio rojo, lo nutre y hace que crezca. Ni muy rápido ni muy despacio. ¿Que tienen un jardinero de lirio rojo? ¿Cómo? Ni idea. Más documentos. Mi señor Ismael, hay un soldado en Sarnia llamado Michael. Llegó anoche y ha estado haciendo preguntas sobre el castillo y sobre vos en particular. Va diciendo que sois un demonio. Nos ocupamos de él. Ah, este es el.
El soldado que nos encontramos que quería cargarse al demonio. Que nos hemos, le hemos dicho que nos encargamos nosotros. Un demonio. Es horrible llamar así a alguien. No, dejad tranquilo a Michael. Ha dejado clara su postura. Estoy deseando ver qué hace a continuación. Aunque temo que en menos de una semana va a tropezar con sus buenas intenciones. O sea, que igual no era un demonio el Ismael. Vale. Y aquí se supone que haciendo un poquito de saltos de... Oh, cuesta esto, ¿eh? Pero igual se puede romper estas cosas. La caja sí. Pero los sacos estos no se pueden. ¿A qué me caigo? Es que a ver, hay un cofre por ahí. No sé si voy a llegar. ¡Mierda! Sabía que me iba a caer por el hueco ese. Hago en sus muertos. Vale, ya hemos llegado hasta aquí. Ahora este salto es complicado. Vale, llegamos. Y llegué al cofre este. Vale. Todo para un anillo malísimo. ¿Desde aquí se podrá salir afuera? ¡Oh, shit! Vaya hostia. No, desde aquí no se puede. Pues nada, sigamos para adentro. A ver hasta dónde llegamos. Hay que tomar el castillo. Es un poco laberíntico esta fortaleza, ¿eh? Hay muchas subidas y muchas bajadas. Y no sé cuál es el camino correcto. Hombre, aquí hay una puerta, tiene toda la pinta que es por ahí. Pero es que por aquí me he dejado una bajada. Que no sé a dónde da. Otro campamento. ¡No! Mierda, no era por aquí seguro. Espera, pausa. Voy a coger a Dorian o algo así, que están todavía arriba. Vale. Y ya aparecerá Eric aquí arriba. Ahí está, vale. Hemos conseguido, es que me había caído. Vale, por aquí no era seguro. Eso hay que venir por aquí. Cómo odio tener que hacer parkour, ¿eh? Es que de verdad, lo odio mucho, tío. Venga, conseguido. Venga, conseguido. Y hay un cofre oculto ahí, a ver si hay algo rico. Menuda basura. Lo bueno encontrarse basura cuando haces, cuando llegas a un sitio complicado, haciendo parkour y demás, es que hay, va a haber veces que no llegues y te da igual, porque pienses que va a ser una mierda. Y probablemente sea una mierda. Así que tampoco nos perdemos tanto. Vale, está claro que es por aquí. Aquí hay un bicharraco, titán de los templarios rojos. Bueno, pues vamos a por él. No parece muy peligroso. Bueno, son unos cuantos, ¿eh? También hay una sombra de estas. Y igual puede que haya alguno más. Un templario. Vale, vamos a por ello. Bastante gente hay por aquí. Vamos a echar la fortaleza andante. Voy a echar en el titán. Lo de... El a muerte. Y ahora ya vamos a empezar con un torbellino normal y corriente. Venga. Me han bloqueado. Pues. Ahí, torbellino. ¡Buah! Les estamos reventando. El titán ha caído ya. Dorian ha caído también. ¿Queda alguien? Sí, queda un mamón de esos por ahí. Un horror templario de estos. Muerto.
Aparato de contención de esencias tenía aquí el titán. No sé si es un objeto de misión. Ya veremos. Y ya está, no hay nadie más por aquí. Pues ya está, hemos conquistado esto, ¿no? ¿No se puede poner una bandera en algún sitio? Ah, vale, que queda un cacho por aquí. Que no hemos terminado. Que por aquí queda más. Suministros. Oye, pues no vendría mal unos suministros. Vamos a hacer que Dorian se tome una poción. Y Cassandra otra. Y nos cogemos unos suministros. Si nos ponemos a tope. Este es el boss Ismael, vale. Aquí está el demonio. Vamos a hablar con él. ¿Es un héroe o un asesino? Es difícil decirlo. Siempre es difícil. Espíritu de la lección. Hacedor, danos fuerzas. Espíritu de la elección, sí, claro. Tienes elección, esto no siempre tiene por qué acabar con sangre. Bueno, ya veremos. Atacar. Yo creo que lo suyo es que después de esta frase directamente ataquemos. Pero venga, vamos a preguntar. ¿Qué elección? ¿De vírgenes? A esta es la típica escena en la cual te ofrecen cosas, pero vamos, es que es hacer negocios con un demonio. Y después todos viviremos felices. Bueno, no todos, pero ¿a quién le importa? Vale, entonces podemos pedir poder, riquezas, vírgenes. O decirle que no y que le matamos. Me dan ganas de pedir vírgenes solo para ver qué pasa. Que no es porque lo quiera, pero bueno. De hecho, hombre, obviamente de aquí cogería poder, ¿no? Pero tengo curiosidad. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a elegir vírgenes. Ya por curiosidad. Porque además, bueno, he estado leyendo lo que pasa y es gracioso, ¿vale? Vamos a coger vírgenes. Me gustaría que me curioses de vírgenes. Debería dejar de ofrecer vírgenes. Todo el mundo elige esa opción y cada vez encuentro menos. Y ahora me ofrece en su lugar una runa. Vale, entonces, en vez de... Entonces, como hemos elegido vírgenes, y era mentira, no tenía vírgenes, ahora podemos elegir riquezas, podemos elegir poder, podemos elegir la runa que me está ofreciendo, o podemos decir de nuevo que le vamos a matar. O sea, no hemos perdido ninguna opción, y al menos hemos visto que el tío en realidad no tenía vírgenes, porque todo el mundo escoge vírgenes. A ver, yo creo que lo suyo es matarle, ¿vale? Porque es un demonio. Podríamos escoger riquezas, nos da unas cuantas... piezas para vender, unas gemas, dinero, básicamente. Si elegimos poder, nos va a dar una serie de recompensas y nos aliamos con él, es decir, luego lo podemos reclutar como agente, pero si le matamos vamos a obtener lo mismo que si elegimos poder. Con lo cual, en realidad, a nivel de grindeo, de decir lo más beneficioso, en realidad es matarle, ¿vale? Porque vamos a obtener lo mismo que si elegimos poder, pero encima ganamos algo de experiencia, bueno, supuestamente, porque creo que está a nivel 19. Así que en este caso a mí no me va a dar experiencia, porque ya tengo demasiado nivel. Pero vamos, que lo mejor a nivel de obtener recompensas es elegir matarle. Y además es un demonio, o sea que a nivel de historia también me viene bien matarle, así que le voy a matar. No, you die, demon. Muere, demonio. Choice, spirit. If you want... ¿Y se acaba de convertir en una araña? Oh, ah, no, que ha invocado en una araña. Se ha convertido en... no sé, está... todavía no se ha convertido en nada. Bueno, vamos a invertir. ¡Ah! Aquí está. ¡Hostia, menudo bicharraco! ¿Qué narices es esto, tío? Venga, golpe poderoso. ¡Golpe poderoso! ¡Venid a mí! Fortaleza. Y venga, torbellino. Joder, cada vez que le pego con el torbellino salgo volando. ¿Ya está? ¿Está muerto? ¿Está bien? No, no, está entero, vale. Ahora se ha convertido en un demonio de juego. Toma. Ah, como es de nivel 19, no creo que me cause demasiado problemas. Vamos a echarle ya ahí la muerte.
De hecho, no me voy a gastar ni, ni lo de la concentración, ¿vale? No le voy a echar más que la grieta porque es que le estamos reventando. Es que no me hace falta, básicamente. ¿Se murió ya? Vale, le hemos matado su segunda forma y ahora se convierte en otra cosa. Tiene tres formas. Vale, demonio del orgullo, que va a morir ya. ¡Pum! Muerto. No queda nada. ¡Ah! Se ha llenado la barra de guardia. Vale, vamos a echar un perdido, venga. Le bajamos rápido. Reventado y listo. Informa a Michael de la muerte de Ismael. Entonces, lo mejor es matarle porque si no le matamos podemos cogerle de agente, que está bien. Pero matándole podemos coger de agente a Michael. Con lo cual siempre vamos a ganar un agente. Y este luteo es lo mismo que nos habría dado si hubiésemos escogido que nos diese poder. Si decimos que queremos poder, nos da esto. Exactamente esto. Con lo cual en realidad ganamos lo mismo de luteos. Ganamos un agente igualmente. Y además ganamos un poquito de experiencia si no habéis llegado a nivel 20, claro. Esto es un escudo, que bueno, como no tenemos a Blackwall, ya los escudos la verdad es que me dan igual. Venga, ok. Este combate ha ido como la seda, es que ni me han tocado. Estamos enteros. Templario rojo herido, a ver. ¿Se ha ido? ¿Por fin ha desaparecido el demonio? Sí, me lo he cepillado. No va a durar mucho, el lirio se ha apoderado de él. ¿Qué estaba haciendo Insael? Un jardín necesita su jardinero, cultivarlo con manos delicadas. O sea, Insael era el que estaba haciendo crecer el lirio rojo. Básicamente. Ah, este era el jardinero, el de aquí. ¿Me vas? ¿Te vas o lo siento? Venga, lo siento. There's nothing I can do for you. I'm sorry. Imshael. He said he could take the red out. If I said yes. Imshael could have saved you. He liked to watch the agony. Le gustaba contemplar la agonía y jugar. Nosotros éramos su jardín. Consent and live. Deny and be consumed. Oh, but what he wanted. No. Anything but that. I chose the red. I chose. Este está condenado ya. Pum, muerto. Bueno, pues hemos conquistado el castillo este. Otra fortaleza conquistada. Nuevas operaciones disponibles. A ver. Tenemos aquí una nueva misión. El barón Edward de Jardins, de Lides. A ver qué quiere. La embajadora Montilet os tiene en mucha estima. Vale, investigar. ¿Conoces bien a Josephine? Y ves, Montilet, el padre de Josephine es un viejo amigo. Solíamos cazar juntos. Vale. Podría encandilar a los lobos para que bailaran con liebres. ¿Cuáles son tus deberes? O sea, este tío le ha encargado que se encargue, o sea, que vigile esta zona. Vale, ok. I will oversee the forging of relations with the nobles of Southern Orlais. Vale, ¿qué ocurre por aquí? El cruce de Judicael, las artillerías de los templarios rojos causaron el derrumbe catastrófico del puente. Vale, eso supongo que será una operación en la mesa de guerra. Si eso es el megapuente ese gigante que vimos el otro día. Comercio con Khal Sarok. Me observaron con detenimiento mientras me acercaba. Aquel no era un tag poco. Esto no sé lo que es. Vale, códice, sin más. Pues ha subido de nivel todo el mundo, menos yo. A ver, vamos a subirles. Dorian.
Creo que le voy a coger la mejora del fogonazo. A ver, ¿dura más el miedo o dura más la quemadura? Sea, cuando van huyendo van dejando llamas por el suelo y además la quemadura dura más. O dura más el miedo que le aplicamos con fogonazo. Igual prefiero más miedo, ¿eh? Tampoco es una gran mejora, la verdad. Igual me cojo otra cosa, ¿eh? Espíritu guardián puede estar bien. Le da una barrera gratis cuando esté mal herido. Puede estar bastante bien, ¿eh? Es una pasiva interesante. Sí, se la voy a poner. Es que de fuego ya... La mejora del fogonazo no es muy allá. Coger inmolación ya no lo quiero porque es que no me cabe. Ya tengo 8 habilidades. La pasiva esta no me gusta demasiado porque hace que te gasten muchas barreras. Haces más daño, que está bien. Pero también te quita defensa. Vamos a coger esta, sí. Espíritu Guardián. Espíritu Guardián está bien. Aplicar. Cera. Cera ya tiene también las 8 habilidades que quiero que tenga. Podríamos quitarle lo del sigilo. Aunque no está mal. A ver, la mejora del frasco de escarcha es que no es muy allá. Nada, la mejora del frasco de escarcha paso. Ya solo quiero pasivas para Sera. Y las pasivas que hay... Hombre, estas dos pasivas no están mal. Aunque tampoco son gran cosa. Creo que voy a cogerme esto de colmillos dobles, que no me sirve absolutamente para nada. Pero es que si subo más niveles con Sera, aquí hay dos pasivas muy buenas, ¿eh? Tanto Danza de la Muerte como Ataque Sorpresa son dos pasivas bastante interesantes. Entonces es desperdiciar este punto ahora mismo, pero también las pasivas que tengo ahora para coger tampoco son muy allá. Así que yo creo que sí, vamos a coger colmillos dobles. Aplicar. Obviamente no lo voy a utilizar. Ponemos desactivada. Ahí falta Cassandra. Cassandra, a ver. Es que me gustaría cogerle cohesionar a Cassandra. Porque no tiene. O sea, ahora mismo Cassandra no utiliza la concentración para nada. Y esto, aunque cohesionar tampoco es que sea de las mejores, pero oye, está bien tenerlo. Lo que pasa es que tendría que quitarle alguna de estas 8, que no quiero quitarle ninguna. Porque están todas bien. Cadena de agarre, voltereta de combate. Bueno, igual cadena se podría quitar. Pero cadena está bien, la tengo hasta mejorada. Es que no le quiero quitar nada, realmente. Creo que le voy a coger esta pasiva, sin más. El cohesionar no se lo voy a coger. No se lo voy a coger porque es que no quiero quitar nada de aquí. Todo esto me gusta. Sí, le cogemos no hay oscuridad. Aplicar. Está muy bien, ¿eh? 10% de resistencia a todo el daño. Vale. Pues ya están subidos de nivel. Pues nada, ya hemos conquistado el castillo este. Todavía queda bastante mapa, ¿eh? O sea, que no termino hoy ni de coña el mapa este. Anda, un fragmentito. Mira qué bonito ha quedado el castillo. Una vez que lo hemos conquistado. Bueno, vamos a decirle a Michael que nos hemos cargado a Imsael, que era su misión, la hemos hecho por él. No sign of trouble at the moment. He matado a Imsael. It's done. The demon is dead. It is finally over. Ojalá hubiera estado allí para oírlo gritar, pero Sarnia está a salvo. Hoy es un buen día. Y ahora se une a la Inquisición. Pues tenemos otro agente, increíble ya. Lo de los agentes ya me da igual, porque ya tenemos todos los que necesitamos. Agente adquirido. Vale, aquí estamos otra vez aquí que intenté
O sea, aquí me sale en el minimapa lo de como nueva misión, pero no me dejan cogerla. Voy a probar a una cosa que hicimos una vez, que era dejar marcado esto y le doy a la tecla F, que es interactuar. Encuentra al niño de mamá. Y así se activa la misión. Esto está bugueado porque no sale el iconito de la manita. Entonces no puedes hacer clic con el ratón. Entonces tienes que utilizarlo con el teclado. No sé si con el mando os pasaría lo mismo, los que juguéis en Xbox o lo que sea. Pero vamos, en PC pasa esto, en esta misión. Hay que darle a la F para poder activar esa misión. El anillo de mamá. Vale, pues vamos a buscar el anillo de mamá. Está por esta zona. De la torre de hueso. Vale, por aquí tiene que estar el anillo. Por aquí. Joder. Diario cubierto de nieve. Odio esta guerra. Aquí está. Devuelve anillo a su legítima dueña. Vale. Típica misión chorras, pero bueno, la cumplimos. Aquí otra misioncilla, que a ver si me la dan. No sé lo que es. ¿Aquí no hemos estado o qué? Ah, vale, es que aquí no hemos estado. Estamos en una zona nueva. Pues la misión está. Ah, el libro este. Cartas a casa. Se trata de Aldrich, como te dije que sería. Siempre lo sé cuando se trata de él. Aquí hay un diario. Y esto debe ser otra misión. Pero vamos, ni idea. A ver si podemos reparar este puente. Es una misión. Esto supongo que será activar una misión de estas de desbloquear operación. Eso es. Hola. Ahí. Lo reconstruiremos en la mesa de guerra. El megapuente este. Para llegar a esa otra zona. Y entonces aquí se abre una nueva zona. Pero hasta que no lo desbloqueemos, no podemos ir por ahí. Reparar el cruce de Judicael. Vale. Vamos a hacer esta misión: rescate rocoso. La señora Pulling ha dicho que los templarios rojos se llevaron peones del pueblo. Puede que los tengan cautivos en algún lugar de la cantera. Vamos para allá. A rescatar a los del pueblo. Cantera de Sarnia. A ver, vamos a bajar. A ver si puedo bajar a alguno de los arqueros que está ahí arriba. ¿Dónde están? Ahora no los veo, tío. Ah, que se han ido por ahí. Vamos a utilizar el gancho. No puedo, tío. O sea, que el gancho no lo puedo utilizar a diferentes alturas. Vaya mierda. A ver, que da igual. Estos no creo que me causen mucho problema. Toma. Vale, pues yo creo que ya están muertos todos, ¿no? Por aquí, algún secretito. Debe ser en la torre esta. Aquí, una botellita. Botellita, 25-29. Los chicos de Sulading necesitan varios barriles para esas cosas en las que están trabajando. Ok. Vale, un diario. Aldeanos liberados. Es que aquí hay otra misión que es cambiar las zonas. Una nota que ha dejado una cazadora en un campamento sugiere que un antiguo amante le está persiguiendo e intenta volver a las tornas contra ella. ¿Cómo? Y es justo aquí, tío, pero yo aquí no veo nada. El mapa me marca. Debe ser a otra altura, ¿vale? Porque es que es justo aquí, tiene que ser en un nivel más abajo, obviamente. O sea que habrá algunas cuevas por debajo. Supongo, vamos. Hay que liberar a 7 aldeanos. Mira, aquí hay uno.
Se necesita un pícaro, vale. Uno de siete, ok. O sea, siete carromatos de aldeano. Con lo aprueba, espérate. Cinemática, no sé por qué. Me la he saltado, la cinemática. No sé qué ha pasado. Reclamar. La cantera de Sarnia. Vale, ahí abajo está todo el mundo. Venga, vamos a liberar a otro grupito. Tenéis que ayudarnos, nos van a convertir en esas cosas. O sea, estaban utilizándolos para convertirlos en cosas con lirio, básicamente, en monstruos con lirio. Venga, otro grupito libre. Vamos dos. Venga, vamos para abajo a la cantera a reventar esclavistas. Vamos a darle. Venís a por mí. A ver, ha quedado un tío por ahí. Toma. Que no llego, tío. Ven para acá. Limpia de templarios rojos la cantera 2 de 5. Vale. Vamos a hacer dos misiones en una. A ver, Sera. Abre la verja. Vale, 3 de 7 aldeanos liberados. Nos faltan de liberar 4 carretas y matar 3 templarios gordos. A ver, conseguí llegar aquí arriba, me ha costado. Confesión desde la cárcel. No sobreviviré a esto. El mundo debe saber lo que he hecho. No me iría a la tumba llevando esta carga. Alguien que quería confesar. Iba a huir a Ferelden. Lo pillé una noche registrando en nuestra cómoda en busca de las joyas de Lynette. Planeaba cogerlas y irse para siempre. Intenté detenerlo, pero se resistió y lo maté. No quise hacerlo, fue un accidente. Maté al hermano de Lynette Garde. Vale, un tío que había matado a alguien y ha confesado. Vamos a ver por aquí qué hay. Piedra del Alba. Está... Ah, espera, más templarios de estos. ¡Toma! Ahí está por mí. Este es un arquero. No sé. Ah, voy a hacer torbellino. Vamos a coger a este con el gancho. Está empacando. Pues ya está, lo estamos reventando. ¿Queda alguien? No. Vale. Más aldeanos aquí atrapados. Con eso vamos 4 de 7. Vamos a ver por aquí si hay más. Y un secretito. A ver, vamos a matar a esta gente primero. One down.
Secretito por aquí. Igual está arriba. Bueno, será, venga, abre otra jaula. Estos son 5 de 7 ya. A ver, aquí. Aquí. Órdenes de trabajo. Coute. Necesitamos más aldeanos, ya nos hemos quedado sin mineros. Debiluchos. Saca el resto de la lista más reciente. No me importa si la aldea se está quedando sin. Nadie los echará de menos. Qué cabrones, tío. Están aquí perpetrando un genocidio. Viento rojo, misión completada. ¿What? No sé qué misión acabo de completar. Ah, mira, destruir esto. ¡Pum! Otro cacharro de Libio destruido. Me faltan dos jaulas que no sé dónde están. Vale, por aquí. Mujer infectada. Uf, a ver. ¿Por qué se dice aquí? Vete de aquí, estás bien. Los cristales rojos, los noto en las puntas de los dedos bajo las uñas. Los están transformando en monstruos. Tengo una carta para mi amado. ¿Harías el favor de dejarla en el hueco del árbol marcado al lado del río? Claro, no hay problema. Solo soy el inquisidor. Misiones de llevar notitas de un lado a otro es lo suyo, tío, es lo que toca. Cuando vuelva de la guerra sé que mirará ahí. Que me odies y siga con... Que me odie y siga con su vida. Como que me odie. Vale, venga, llevaremos la carta. Y vamos a liberar a esta gente. Carromato número 6 de 7. Y la última caja está por aquí. Vale, por aquí. Hostia, este tío es tocho, ¿eh? Este tío es tocho. Teniente Templario Rojo. Vale. Te va a costar. Vamos a hacer torbellino. Bueno, pues no va a costar tanto, ¿eh? Ya le estoy reventando. ¡Hala! Se murió. No va a costar tanto. Toma ahí. A ver, ¿quién cojones me está disparando? Vale, era un arquero y ya lo hemos reventado. Vale, vamos a terminar de rescatar el último carromato. Y misión cumplida, gente. Juzga a la persona prisionera. Tenemos una misión de juicios. Esas me encantan. Supongo que se hará en el trono de Skyhold. Digo yo, vamos. A ver, secretito por aquí. Tiene que ser arriba, seguramente, ¿eh? Por aquí. Aquí, una cartita. Órdenes del caballero capitán Klim. El teniente Coute no se encuentra muy bien. Así que debo confiar en ti para que te encargues de lo de la señora de la aldea. La señora de la aldea. Dile que dé con algo bueno y nos llevamos a todo el mundo. O sea, que a la señora de la aldea le están obligando a entregar a gente para prisioneros o algo así. Eso parece. De todas formas, tampoco la podemos culpar demasiado. Porque está un poco obligada, ¿no? Por las circunstancias. Vale, pues listo. A ver, ¿qué más misiones nos quedan por aquí? Esto, limpiar de templarios rojos, ¿vale? Que queda uno por ahí. Ahí está.
Venga, venid para acá. Que os voy a reventar a todos. Tú también, no para acá. Ah, se me paró el torbellino. Qué lástima. Bueno, pues golpe poderoso. Sale huyendo el tío. Te vas a morir, estás ardiendo. Pero bueno. Ah, se murió. A ver, cofrecito rico. Bastón de archimago de grado 3, interesante. Aunque yo ya lo que quiero son cosas de grado 4. Vamos, grado 3 está bastante bien también. Vale, pues otra misión completada. Por aquí hay como una cueva. A ver, ¿qué hay por aquí? Ojito, aquí puede haber algo interesante. Hostia, cómo mola esto, ¿no? Estoy yendo como por una cueva por aquí detrás. Estamos por la parte de abajo del castillo ese que conquistamos. Mira, un cofre. Mango grabado magistral. Mola. Y aquí... Fuego del velo. Venga. Dorian, te toca. Aquí tiene que haber alguna runa o algo. Vale. ¿Y aquí con esto qué? Vamos a buscar alguna runa que por aquí llegue a ver. A ver por aquí detrás. No. Vale, será en la gruta esta. Por aquí hay que fijarse bien las paredes, porque en algún sitio tiene que haber una runa. Si no, no me daría un fuego del velo ni de coña. Si me dan fuego del velo es por algo. Mira, examinar. Es ahí. Joder. Examinar. Adquirido runa de escarcha soberbia. Mola. Vale, pues para eso era. No creo que haya más, pero bueno. Ya por si acaso vamos a mirar. Para eso era el fuego del velo. Y por aquí tiene que estar lo de la otra misión. Aquí está. Cartas a casa. Dele, se acabó. Ya está, lo he pillado. Voy a, de regreso a mi antiguo campamento a recoger la carta que te dejé. Nah, no sé de qué van estas cosas. Gente que deja cartas y que tú las recoges. Pero bueno, poco interesante. Misiones secundarias chorras, sin más. Y me mosquea lo de la puerta cerrada aquí, porque es que no he visto ninguna puerta cerrada. Me mosquea mucho que ponga un simbolito de puerta cerrada. Por aquí ya hemos hecho todas las misiones. Faltaría reconstruir el puente y volver a entregar todas estas cosas, que siempre hay que volver al poblado inicial y entregar todo lo que hemos encontrado por aquí. Pero vamos, esta zona ya está. Vamos a dejar aquí el capítulo. El próximo día acabaremos lo que nos queda de este mapa por aquí, supongo, aunque no sé cómo es de grande. No sé si me dará tiempo a acabarlo. Y acabamos todas estas misioncillas que nos quedan aquí. Así que nada más, gente, dadle un like si os ha gustado, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao.